De ahí que estas rebajas supongan una buena oportunidad para adquirir artículos a mejor precio, según declaraba el presidente de Coercan, Miguel Ángel Cuerno. Así ha subrayado que este lunes festivo en la región han abierto, sin embargo, las grandes superficies y centros comerciales y franquicias, así como también bastantes comercios en Santander, algunos en Torrelavega y muy pocos en el resto de la comunidad autónoma. Se trata además de un día en el que se realizan muchas devoluciones tras los regalos de reyes. En cuanto al efecto de las rebajas en el pequeño comercio, Cuerno considera que se va a notar a partir de hoy martes, cuando abren ya todos los establecimientos, no solo franquicias y grandes superficies. No obstante, y aunque van a ser unas rebajas interesantes por la cantidad y calidad de productos a la venta, así como por los descuentos, se ha notado mucho en las compras la supresión de la paga extra de diciembre a los funcionarios, que ha supuesto más de 50 millones de euros que se han dejado de invertir en regalos o cenas de empresa, por ejemplo.